Tal y como ha dicho el presidente del Partido Nacionalista Vasco, hubo una conversación telefónica la semana pasada. Sí, llamó el señor Feijóo para diversos temas. La situación es tal y como se la he descrito antes y como lo venimos diciendo desde un principio, desde un inicio. No hemos entrado a discutir contenido, sino no ha habido ofrecimientos. La reunión de hoy no ha habido ofrecimientos concretos. Evidentemente hemos hablado de la situación y de lo que creen ellos que sería lo más conveniente y que sería lo más conveniente que hiciéramos nosotros. Sí, conveniente evidentemente para ellos, pero el PNV pensará lo que cree que es no solo más conveniente, sino más acertado en cuanto a su forma de pensar y todo lo que le ha dicho al electorado vasco, ¿no? Y por lo tanto, pues intentamos seguir esas pautas. No hemos entrado a hablar de contenidos concretos en ningún momento, tampoco en otras reuniones que haya podido haber. Y llamadas ha habido muchísimas. Claro, ha habido llamadas de mucha gente, claro, pero es que eso es normal. O sea, lo que no sería normal es que no se produjeran esas llamadas y esos contactos, ¿no? Pero entre muchos partidos, entre todos los partidos, y evidentemente, claro, que las ha habido del PP. Y yo lo entiendo porque, al final, si uno hace la cuenta matemática, pues dices que los esos escaños tengo la mayoría absoluta. Pero es que no los tiene. Porque si sumas los escaños, primero habría que llegar a un acuerdo y luego tendría que restar 33, con lo cual no le da la suma. No hemos hablado ni ha habido ningún ofrecimiento ni evidentemente, pues ellos insisten, están en su derecho y tienen toda la legitimidad y les entiendo, pero nosotros hemos sido muy claros desde el principio y no nos hemos movido en ninguna de las reuniones, ¿no?